¿Qué distancia hay entre el juego y la convulsión? ¿Cuáles son esos límites entre lo meramente entretenido y aquello que detiene toda posibilidad de seguir jugando? El 16 de abril del 2016, un terremoto de 7.8 grados según la escala de Richter sacude a la provincia de Manabí y Esmeraldas en la costa ecuatoriana. La directiva ha tomado la decisión de que toda la recaudación de ese partido será para los damnificados. Estamos muy claros de que Independiente quizás no tiene hinchada para llenar el Estadio Olímpico Atahualpa. Cuando dijeron vamos a donar la taquilla, todos eran un solo Ecuador. Desde ahí empezó el sueño. Todo el Ecuador lo estaba apoyando y nosotros por el Ecuador teníamos que hacer las cosas bien. La mejor de la suerte. Llegaron hasta acá, disfrútenlo. ¡Cabeza! Señoras y señores, Independiente del Valle sigue en la Copa Libertadores. Pelota, primer palo. Historia hace Independiente del Valle. ¡Gol!